la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el proyecto NAPOGEF, conjunto con el MAC, realizaron la invitación para celebrar el Día Mundial de Alimentación. El 16 de octubre de cada año se conmemora la fundación de la organización, donde promueven la concienciación y la acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos. La viceprefecta Marlene Chimbo destacó el trabajo que se ha venido realizando en este sentido y los retos a los que la provincia se enfrenta para lograr este objetivo. Tenemos pequeños proyectos como avícolas, piscícolas, el que también estamos trabajando, que permita también que exista esta buena la cadena alimenticia, un buen consumo de cosas que hacemos aquí en la provincia de Napo, que también estamos fomentando desde el gobierno provincial. También, aparte de esto, el gobierno provincial también está impulsando el trabajo de emprendimientos ya con valor agregado. La responsabilidad del gobierno provincial en Napo, tenemos el tema del fomento productivo, la idea es seguir cooperando, colaborando para que ustedes sigan con esos proyectos de emprendimientos. Es así que en la parte alta hemos apoyado con algunos proyectos de invernadero para que estos productos de frutales o productos de ciclo corta puedan salir. Este evento tuvo también la presencia de representantes en Ecuador, como John Preising, representante de la FAO, quien trabaja extensamente con ministerios de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Rural, así como donantes internacionales de programas y proyectos e innovación agrícola. A nivel mundial estamos celebrando, conmemorando y haciendo planes de acción. En ese sentido es importante tener un día, un momento para enfocarnos. Y acá en Napo, en Teno, estamos celebrándole con jóvenes, con productores, con oficiales, con autoridades, funcionarios, para recordar la importancia de un derecho a la alimentación saludable, un derecho a un desarrollo rural productivo y también la importancia de conservar nuestros recursos naturales hacia el futuro, para los niños. Sí. Ya tenemos dos proyectos donde estamos trabajando en Napo. Primero es lo que acabamos de mencionar, el proyecto Conservación y Buen Vivir para Napo, y donde tenemos pequeños productores, tenemos agroturismo, políticas públicas, capacitaciones para los técnicos. Ese es un gran proyecto que tenemos. Los productos de Napo son buenísimos. Aquí estamos en una feria viendo los productos de alta y la baja parte de, digamos, de la provincia, y son muy ricos y muy buenos. Dentro de este evento se tuvo la participación de productores de la zona alta y baja de la provincia, donde pudieron exponer sus productos. De la misma manera, la interacción con los niños de la unidad educativa Hermano Miguel, que participaron de un concurso de dibujo con referencia del Día Mundial de la Alimentación, donde compartieron momentos de recreación y hasta dieron su opinión. Cada vez al año. Una vez al año, ¿ve? La pobrecita solamente se ve sus parientes una vez al año. Mis abuelitos de mi mamá, pero a mi abuelito de Loja no los veo casi. Entonces esa es la condición de ser un migrante. El trabajo conjunto de las instituciones mencionadas han logrado formar asociaciones en varios sectores de la provincia, apoyando los procesos para mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía local y nacional, quienes trabajen en cultivar de manera segura y así extender la comercialización. Ese apoyo que hoy tenemos esta reunión, ojalá seamos considerados, como digamos, como el representante de la FAO nos visitó a nuestra parroquia Gonzalo Díaz de Pineda en unos días, pues, como asunto ganadería, y hoy como tenemos en la agricultura también, ¿quién nos va a darnos la mano apoyando? Pues, de mi parte, pues, tenerse a los técnicos, todo el apoyo, sinceramente agradecerles por ese apoyo al señor prefecto y a todos los técnicos, que quienes están a nosotros, no hemos tenido una guía de técnicos, pero hoy lo tenemos para poder nosotros cultivar nuestros productos, traer, digamos, del productor al consumidor, limpios, sanos. Bueno, nosotros tenemos algunos aspectos, ¿no? El aspecto productivo, que es el aspecto de capacitación, se trabaja en forma conjunta con el Consejo Provincial, porque ellos como institución
que tiene la competencia, se hace proyectos financiados conjuntamente en lo que es la parte de producción. En la parte de fortalecimiento organizativo también se trabaja como ministerio, haciendo lo que es las capacitaciones en manejo contable, en manejo microempresarial y empresarial de economía solidaria, y en lo que es la parte de comercialización. En esos tres aspectos se trabaja. En la parte de comercialización se hace algunas cosas como la feria, se hace ventas en pie de finca y algunas otras enlaces de comercialización con los productores. La FAO trabaja en conjunto con la prefectura de Napo con el proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, los Bosques, el Suelo y el Agua, como medio para lograr el buen vivir suma causa en la provincia de Napo, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria de los habitantes. Con imágenes de Eduardo Estrada, informa María José Grefa.